Bueno, aquí tenemos el famoso vals titulado Pueblito Viejo. Creo que todos los colombianos habremos escuchado esta pieza alguna vez, supongo, ¿no? Inclusive los jóvenes. Bien, esto está en modo menor. La tonalidad aquí en este caso está en la menor, la menor. Bueno, esto es una obra autoría del maestro José Alejandro Morales. ¿No? Fue un gran compositor, ya falleció. Bueno, entonces miren acá, vamos a analizar un poquitico, pues a revisar las partes de esta partichela que está para guitarra. Ustedes observan acá la palabra intro, ¿no? Eso quiere decir introducción, ¿no? Bien, ahí encuentran en este caso como unas corcheas. Ahorita ya lo vamos a tocar y a escuchar. Aquí dice la, do, si, la, sol. Eso es como si fuera el punteo, ¿no? Lo que sigue a continuación, pues es un cifrado que ya conocemos, re menor, o sea, entra en el cuarto grado. Miren que aquí hay dos barras, ¿no? Y dos punticos. Esto quiere decir que cuando yo llegue acá, por ejemplo, acá, miren acá, repito todo este fragmento, miren acá. Entonces voy a repetir la introducción, ¿no? Re menor, la menor, sigo aquí al segundo sistema. Es decir, mi, la y repito. Miren que aquí hay unas líneas horizontales que dice 1 y 2, ¿no? Vamos a llamarle a esto casillas, casillas. Es decir, que cuando yo repita la segunda vez, ya no hago este acorde, sino paso a la segunda casilla. Y aquí me aparece una blanca con puntillo. Y arriba un cifrado que es la menor. Eso quiere decir que debo hacer tan, ¿no? Una figura obligada. Bueno, entonces las canciones tienen como especie de unas secciones. Miren acá, la letra A. Uno pues coloca arriba guías, voz, lunita consentida, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un La 7, un Re menor, que ya conocemos, todo esto ya lo conocemos. Creo que a estas alturas todos ustedes quienes están tomando este curso saben que es un La menor, que es un La 7, etcétera, etcétera. Entonces la obra se va desarrollando. La primera parte, lunita, ya la vamos a tocar. Estoy como explicándole las partes para que cuando usted se encuentre una partichela, en este caso una parte de guitarra, pues sepa cómo ejecutarla, tocarla en la guitarra. Bueno, aquí dice to coda en inglés, to, la preposición to quiere decir hacia, a, para, pero por ahora todavía no. Coda, que en italiano quiere decir cola, al final, bueno, ahorita la vemos. Entonces, bueno, nos encontramos aquí con esta indicación que nos dice DS. En italiano quiere decir dal segno, o sea, vamos al signo. El signo en música es este que vemos acá. Mírenlo acá. Creo que lo alcanzamos a ver ahí. Este es el signo ese. Parece como el signo, ¿qué? El signo dinero, ¿no? Algo así, bueno. Bueno, entonces me dicen al signo, al coda. Estos son ritornelos, estos son saltos, ¿no? Para repetir, retornar a. En italiano, recordemos que el italiano es como el idioma internacional de esta llamada música clásica, pero pues nos aplica a nosotros también en la música popular. Esto es muy transversal, bueno, en fin. Entonces, cuando yo llegué aquí a esta indicación, después de que haya ido arriba, arriba es repitiendo todo esto, ¿no? Repetimos la introducción, vamos a la A nuevamente. Pero cuando llegue acá, cuando lleguemos acá, donde dice tu coda, mírenlo acá. Entonces bajo de aquí, paso a la coda, mírenlo acá. ¿La ven? Coda. Entonces, todo esto es para uno evitarse copiar nuevamente, ¿no? Es para simplificar, para ahorrar papel, tiempo, todo. Entonces, miren que ya aquí ya no estoy en la mayor, bueno, aquí hay un error, aquí me faltó colocar la armadura de la mayor. Bueno, me acabo de dar cuenta, pero eso lo podemos hacer de una vez. Vamos a donde dice measure y ubicamos key signature. Entonces me voy a ubicar aquí, miren, les voy a mostrar dónde estoy, en este compás, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar ahí la armadura de la mayor. La mayor pues tiene tres
sostenidos, mírenlos acá. Entonces yo le digo acá que la mayor, ahí está, y él me los coloca acá, mírenlos acá, los acabo de colocar delante de ustedes. He corregido un pequeño error. Bueno, esas son cosas que pasan. Pasamos a la letra B. Bueno, ya toda esta sección es modo mayor, ¿no? Cambia de modo menor a modo mayor. Aquí ven un La con la séptima mayor. Bueno, ya les digo que es eso de Max 7, o sea, con un acorde que la séptima ya es mayor, distinta a la séptima menor que hemos estudiado, ¿no? Bueno, Mi 7, listo, en fin. Pasamos a, vamos a pasar a la segunda hoja, ¿no? Bien, entonces pasamos aquí. Esta es la segunda hoja, miren acá. Entonces aquí encontramos una C. Hoy que vuelvo a tus lares, todo esto. La mayor, la con séptima mayor, mi menor, etcétera. Ya esto lo conocemos. Este es un puente, como especie de un interludio, la letra D, mírenlo acá. Esto que ven acá, este signo, esto yo creo que yo les he explicado esto, lo voy a resaltar, miren. Eso quiere decir que repite el acorde anterior, ese signo, ¿no? O sea, para no colocar mi, entonces escribo eso. Eso quiere decir que si yo escribo mi acá, lo siguiente me sale este signo, quiere decir que estoy repitiendo mi. Lo mismo acá, mírenlo acá, 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 todo eso repite, ¿no? Este es un ejercicio muy sencillo que hice para un curso de estudiantes, de aprendices que estaban comenzando. Miren acá, me dicen, vaya a la letra C. Ah, bueno, entonces yo busco la letra C, miren acá, ¿dónde está? Miren acá, perdón, miren acá, lo voy a resaltar. Esa es la letra C, ¿dónde está? ¿La ven? Acá, 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 la letra C. Y luego me dicen, miren acá, todo esto son ritornelos. Y luego tu coda 2. Entonces miren la coda 2 acá, la voy a resaltar. Miren aquí, acá, en este compás, creo que se alcanza a ver, donde dice tu coda 2, ¿sí? De esta coda 2 salto, miren acá, a la coda 2. Bueno, aprovecho para corregir acá. Bueno, esto a veces falla un poquito, en fin. Entonces, este acorde ya es donde está el re mayor, ya la coda 2, ¿no? Y aquí yo hice un retardando y al final hicimos un la con séptima mayor. Y ese es el final, ran, el acorde. Bueno, entonces quiero compartirles este ejercicio para que usted también sepa cómo cantar, tocar y leer. La música se lee. Esta es una forma muy sencilla, ¿no? Que tocan todos los músicos en el mundo, ¿no? Esto que ustedes están viendo, pues es un lenguaje internacional, ¿no? Para un músico armónico puede ser un guitarrista, un tiplista, un pianista, lo lee, ¿sí? Obviamente, pues usted tiene que saber, si le dicen acá re menor, usted tiene que saber en la guitarra dónde es re menor, ¿no? Y si le dicen acá el género es vals, usted tiene que saber cómo se interpreta una forma vals, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tome su guitarra y hagamos el ejercicio, ¿listo? Yo les voy indicando. La primera vez no lo voy a tocar con la guitarra, sino para que usted vaya viendo dónde vamos y yo le voy indicando las repeticiones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a hacerlo dos veces. Ahí va. La introducción es tarirarira, ¿no? Bueno, lo que sigue, si usted no tiene la habilidad de hacer punteos, ¿no? Con la guitarra, pues puede silbar o puede hacer la leo, no sé, o turirurir, o hay muchas formas, o la 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 y la la la. Estos son recursos que utilizamos los músicos, ¿no? Cuando uno está solo, digamos, y no tiene como un acompañante melódico, sino que por ahora hemos sido más armónicos, ¿no? Y melódicos con nuestra voz. Entonces yo les comparto pues ese recurso para que usted lo aplique. Bueno, vámonos. Y dice así.
En re menor aquí. Tararara, la menor. Repito. Tarira, mi 7. Tan, tarara, la menor. La 7. Repito. Tararara, re menor. Tararara, la menor. Tarara, mi 7. Tan, tarara, la menor. Pasamos a la segunda casilla. Tum, lunita consentida, colgada del como un niño. Ok, vamos aquí. Puso la menor. Okay. Va, la 7. Las noches desde la menor. La menor. Me dicen al signo arriba. Tarirar al signo, tam, tarara. Vamos a repetir tarara, la introducción. Ta, tam, tararay. Turiruriruran, tarara. Turiruriruran. Repetimos, ¿no? La, ira, turiruriruran, tarara. La, ira, tariruriruroy. Segunda casilla. Bonita consentida con un cielo. Vaya cantando, ¿no? Como un farolito que puso mi día. La menor. Para la 7. Para las noches. Desde todo. Mi 7. Coda. Mire la coda acá. La mayor acá. B. Pueblito de mis. La Max 7. Casas pequeñitas. Ahora les explico. Por tus calles tranquilas. Corrió. Mi 7. En que aprendí a querer. Estamos en Mi 7 acá. Por la primera vez. Vamos acá. Y nunca me enseñaste. Bueno, voy a pasar a la segunda hoja, ¿no? Hoy que vengo a tus celales, trayendo tus cantares, y con el alma enferma de tan. Vamos a re mayor. Quiero, pueblito, re menor, morir aquí en tu suelo, bajo la luz. Mi 7. Vamos a un puente. Esto es un puente. Estamos en la letra D. Esto está para personas que tienen un nivel de iniciación, ¿no? Está muy sencillo, ¿no? Bueno, vamos a la letra C. Hoy que vengo a tus lares, ay carachas, trayendo mis cantares. Bueno, no me dejó. Bueno, en fin. No hizo las repeticiones porque él acá no repite. Pero la coda 2, ya ustedes la escucharon. Bueno, entonces, digamos que vamos a tocarlo con la guitarra. Y ustedes, síganme, yo lo voy a tratar de tocar y les voy explicando. Bueno, ahí vamos.